Jesús, eres mi roca, eres mi fuerza, Señor. Jesús, eres mi roca, eres mi fuerza, Señor. Yo confío en ti, yo me entrego a ti, yo me apoyo en ti, yo vivo por ti. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través del canal TV Familia en todo Venezuela y a quienes nos escuchan en Radio María. Celebremos esta Eucaristía con todo el amor y con toda la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos con dignidad estos santos misterios, vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras luchas? Y puestas en las manos del Señor, pidamos perdón. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, Señor. Limpia de mi alma el rencor, limpia de mi alma la soberbia, pon en mí tu corazón. Ten piedad de mí, Señor, alívíame del dolor. Alívíame de la intolerancia, ayúdame a ser mejor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron muchos. Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén y disimularon la circuncisión, apostataron la alianza santa, emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. El rey Antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes
Casleu del año 145, el rey mandó poner sobre el altar una ara sacrílega y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y echaban al fuego. Los libros que encontraban en casa de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley los ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no cometer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Cuando escucho tu palabra, me lleno de alegría y mi corazón se colma de tu Espíritu, Señor. Por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos encontrado hoy en esta lectura algo muy especial, cómo el rey ordena que se adoren los ídolos y autorizaba que los ídolos fueran el centro de esta comunidad, y cómo se profana lo sagrado. Y quizás hoy también encontramos que nosotros estamos siguiendo ídolos. Hemos también nosotros, como este pueblo, abandonado al verdadero Dios, al que todo lo puede, al verdadero Rey, al Señor de señores, por seguir ídolos. Ídolos que quizás en el momento nos pueden hacer sentir bien, pero que sabemos que a la larga nos va a traer tristeza, dolor, angustia y desolación. Hoy le tenemos que pedir al Señor que realmente nuestra fe se avive, que podamos decir como el ciego del Evangelio: Señor, que vea,
que te vea, que te siga, que te experimente, que te predique, Señor, porque estoy ciego y quizás con mi ceguera estoy siguiendo ídolos que son fantasía, ídolos que son pasajeros, ídolos que quizás han desviado mi vida y te he olvidado y me he apartado de ti, único y verdadero Dios, el que todo lo puede, al que realmente nosotros seguimos porque no es un Dios lejano, sino que acompaña mi vida y camina conmigo en la historia. Hoy este Evangelio de Lucas, cuando el ciego se levanta y quizás en su corazón sentía esa alegría porque pasaba Jesús, también la sintamos nosotros, porque sabemos que está con nosotros, que pasa por nuestra vida, que camina con nosotros, que jamás nos abandona. Pero también digámosle al Señor, tengo ceguera, Señor, ceguera espiritual, quizás ceguera de desolación, y hoy quiero verte, porque cuando te veo, Señor, cuando sé que estás conmigo, de esa manera mi vida recobra la esperanza. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude a mantener siempre despiertos con la alegría de seguirlo a Él, único y verdadero Dios. Y que aparte de nuestra vida, tantos ídolos que a veces nos hacen ir por el camino equivocado. Amén. Amén. Este pan y este vino te ofrecemos hoy. Este pan y este cáliz te ofrecemos hoy. Es el fruto de nuestro trabajo, Señor. Es el fruto de nuestra unión. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad. Nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consiga la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Con tu preciosísima sangre. Aquí está Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando esta santa Eucaristía, sacramento de amor y de paz. Bendice a la Iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro arzobispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu divino rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices por tener a Dios como papá, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor. Mira la fe de la iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que nos quiere, hermanos, démonos un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor Jesús, hoy vengo ante ti para darte gracias por estar conmigo. Señor Jesús, hoy vengo ante ti para darte gracias por mostrarme el camino. Gracias, Señor, por acompañarme, por estar conmigo y siempre guiarme. Tú sabes que yo confío en ti y te entrego todo mi ser. Gracias, Señor, por acompañarme, por estar conmigo y siempre guiarme. Tú sabes que yo confío en ti y te entrego todo mi ser, todo mi ser. Oremos. Después de recibir los dones del misterio sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya, nos aproveche para crecer en caridad y en amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un abrazo para todos. Oro por cada uno de los que hoy nos han seguido, nos han visto y han celebrado esta Santa Eucaristía, a quienes nos han escuchado por Radio María, y también oren por mí y por mi comunidad parroquial. Soy el párroco de la Sagrada Familia, entonces estamos en mucha sintonía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.